arquitectura. Detalles demoledores. Esto es la consecuencia de la erosión del agua de lluvia a través de millones de años. No, no lo parece, ni de lejos. Se trata de arquitectura megalítica. Se trata de un templo prehistórico, erigido entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. Igual que este enorme megalito. Aquí tenemos un altar con su cazoleta. Y la cazoleta conectada con una línea de agua. Y esto no es la consecuencia de la erosión. Se trata de un altar. Se puede entrar aquí, ¿eh? Genio del lugar. Toca emplearse, ¿no? Un poquito. Sí, está bien. Muy chulo, ¿eh? Una I, una N. Aquí se observan unas incisiones. ¿Qué han pretendido hacer ahí? Aquí hay letras. Esa es una N. Mira, sigue hasta aquí. A ver si cambiando la inclinación de la luz. Una H. Pero una palabra en catalán o en castellano que termine en H no existe. No, ¿y esto? ¿Lo ves cómo termina? Sí, sí. ¿Y este? Fíjate en este. Hace así. ¿Eso qué es? Es este el signo, ¿verdad? Pues esto parece ibérico. Es que no sé si corresponde con este o este es diferente de este. Pero esto, fíjate, esto no corresponde a ninguna letra A de nuestro abecedario. A ver, ¿puedes inclinarlo? Son muy sutiles. Esta es la palabra que termina con la letra H, que esto ya me desconcierta. Y se ve que es antiguo, ¿eh? Se ve por la pátina, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí arriba, ¿no? Es como un recuadro. Sí. Aquí también se observan, sí, incisiones. ¿Qué es esto? Un... A mí me parece un signo ibérico, porque...
este. Dime qué letra mira hacia la izquierda, así, como una P, mirando al lado contrario, que como la escribimos actualmente, ¿no? Así es. Un 9 podría ser, ¿tú crees? A lo mejor, pero es que... parece un signo ibérico totalmente. No estoy seguro, Sergio. Tendremos que traer un papel y... calcarlo, ¿no? Y hacer un calco. Un conjunto de incisiones... lineales. Verticales. Son más gruesas. Pues sí, se trata de un conjunto de... aquí debajo hay algo también, ¿ves? De incisiones, fíjate. Está todo repleto de incisiones. ¿Lo aprecias desde la cámara? Sí. Esto sí que puede ser arte prehistórico, Sergio. Este conjunto de incisiones lineales y verticales. Claro, ¿y el resto al lado qué? El resto necesita más tiempo. Esperemos que no se enteren los de patrimonio y hagan igual que con la lápida de Montjuic. Bueno, esto no se lo pueden llevar. Menos mal. Parecen grabados del Paleolítico Superior porque son extremadamente abstractos. Bueno, aquí sí que parece un cruciforme, mira aquí. Sí, eso sí. Parece un cruciforme. Por aquí ya no cabes, ¿eh? Mira el altar que no se ve aquí. Lo que se ve es cómo está perfectamente colocado. Mira. Sí, sí, acuñado. Y el techo no ha caído, ¿eh? Totalmente vertical. No os inventéis películas ahora que se trata de derrumbes. Millones de años, porque... mirad. La batalla la tenéis perdida. Mira. El pilar es impresionante. Mira, Sergio. Sí, sí. Que digan lo que quieran. Tienen que venir aquí a verlo. Mira, mira dentro. Eliseo, un segundo. Mira dentro de la estructura. ¿Estás viendo? Hay algo también ahí colocado. Exactamente. Espeleotemas. Sí, y... los supuestos espeleotemas. Mirad con los apoyos. Estos perfectamente colocados para conformar estos altares. Estos son los encajes que estamos acostumbrados a ver. Fíjate qué sellado. Sí, en el templo del dragón, ¿verdad? Por ejemplo. En todos los vestigios de la civilización madre se observan estos encajes. Y como podréis apreciar, no se trata de ningún derrumbe, porque... o sea, es imposible que se caiga una piedra y que quede encajada de tal forma. Aunque después te dirán los millones de años. Claro, el tiempo para ellos sí. lo hace todo, ¿no? Mira lo que dejan aquí en el aire, ¿eh? ¡Qué silencio! Paz. Mira ese bloque, Sergio. ¿Estás viendo la dimensión? Sí, sí. Se puede apreciar que no se ha desprendido de la zona superior. ¿Y si se hubiera desprendido se va a caer y se va a quedar así? Sí. De pie, totalmente... con dos encajes laterales, mira. Mira sobre tu cabeza, Sergio. Sí, y si te vienes aquí detrás ya alucinas también. Son piezas independientes, ¿no? Así es. Todo un montaje. Mira. Igual que la zona superior. Evidentemente, no ha caído del techo. Tendrán que inventarse otra película. Y el gran tótem. Es como la sala principal. Mira esa pieza entre perfectamente el bloque y el techo.
¿Lo ves? Sí. ¿Ves cómo las piedras se ponen de acuerdo para cumplir funciones estructurales? La casualidad, en los millones de años... La casualidad está licenciada en arquitectura, ¿no? Entonces... Sí, la erosión se licenció en arquitectura. El agua de lluvia también. Ajá. Pues queda claro que no se trata de ninguna casualidad de la naturaleza. Fijaros cómo se adapta. Y esta pieza suspendida es todo un desafío. Sí, sí, es un desafío. Total. Fíjate. Y no cae. No cae, no cae. Una vez estás aquí y esta, fíjate, mira, aquí ya puedes hacer lo que quieras, ya, esto es innegable, ¿no? Fue profanada en el año 1925, cuando se realizó la primera excavación de este templo. Mira las lajas, fíjate que junta aquí. Sí. Mira la junta entre una laja y otra laja. Y aún queda lo que era el antiguo perímetro de cierre. Que sería esto. Sí, pero estas piedras las desplazaron para abrir esta cámara y excavarla. Y entonces vemos la cámara aquí dentro. Mira, aún tiene una laja de las que cerraban. Aquí tirada dentro. Sí. Lo que quiere decir que estaba completamente sellada. Esto es lo que venimos mostrando otras veces cuando decimos, mira, esto es un sellado. Aquí detrás hay una continuidad o una cámara. Mira, esta laja estaba aquí, Sergio, cerrando. Y por aquí entraron los arqueólogos. Profanaron. A profanar esta tumba. Destrozaron todo y ahora preguntamos dónde se hallan los materiales arqueológicos que se descubrieron en esta galería. En un sótano, ¿no? Deben de estar porque expuestos no están en ningún lado. Me gustaría saberlo, dónde se halla. Por lo tanto, ¿de qué sirve destrozar, de qué sirve profanar, de qué sirve excavar? Si después los materiales arqueológicos desaparecen y lo único que queda es este destrozo. Claro, mira, muéstrales el sellado por dentro, Eliseo. Sí, las dos lajas. Vista desde la parte interior. Y como podéis apreciar, todo profanado, todo reventado. Y aquí se repite el mismo patrón, un curioso espeleotema presente en cada galería. Esto estaba diciendo algo, estaba por aquí colocado. Sí, formaba parte del cierre. Mira, 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 otra cazoleta más. Sí. Mira, mira qué bonita esta cazoleta, Eliseo. Sí. Nos encontramos con una aquí. Y una cazoleta. Y otra aquí. Y otra cazoleta, elementos litúrgicos. Por lo tanto, se trata... de arquitectura sagrada. Observad bien. Y mirar el tamaño de estas lajas. Enorme. Enormes. Esto entre tú y yo no lo movemos. Estas figuras, como hemos mostrado en el grupo en algunos vídeos, son una constante, un patrón en cada galería. Sí, y muy adoradas en una religión que vemos en la India, ¿verdad? En la religión hindú. Le ponen flores, collares de flores, hacen libaciones de aceite y de leche por encima, de agua. Porque la religión hindú bebe directamente de la primera religión primordial, la religión de la civilización madre.
les ponen ofrendas de frutas, sí, sí, de verduras. Es increíble. Mira el punto de apoyo. Sí. Y esos espeleotemas no tienen ninguna conexión con línea de agua. Por ello siempre decimos que existen dos tipos de espeleotemas. Los espeleotemas que se crean a partir del sedimento que arrastra el agua, y espeleotemas que, muy lejos de ser creaciones naturales, se trata de obras artísticas. En los que podemos observar muchas veces, ¿no? Pues caras, sí, formas de animales. Y muchas veces también cumplen una función estructural, como es en este caso, ¿lo ves? ¿Ves cómo está dando soporte? Es como un pilar, ¿no? A la gran piedra. A la gran piedra, y vemos también los... Que no es una casualidad. Los bloques que conforman la pared, porque aquí hay un pasillo, ¿no? Entre piedra y piedra. Sí. Y mirad por dónde está andando Eliseo, ¿eh? Un segundo. Mirad. Esto no se ha caído, esto son unas escaleras. Orden. Volvemos a ver, mira. En el caos. Orden en el caos. Orden en el caos. Que no se trata de derrumbes, que no se trata de erosión, que se trata de arquitectura megalítica, de orden orgánico. Mira, vamos a mostrar la función que está cumpliendo este elemento arquitectónico. Qué difícil es que se trate de un derrumbe y que caiga una piedra justo con la medida para quedar encajada. ¿No crees, Eliseo, esto tu amigo, el arquitecto, que...? Sí, vamos a traer a Luciano aquí y que evalúe desde su disciplina, desde la arquitectura, que evalúe si se trata de una creación natural, claro, o si se trata de arquitectura como estamos proponiendo. Que dé su opinión sobre estos detalles que estamos mostrando. No se cae esto, ¿eh? ¿Sabes lo que pienso yo que son estas cosas, Eliseo? En este caso, sí que está apoyado totalmente. Pero como decíais vosotros en el vídeo con el arquitecto, que decía, no sé si es que esta pequeña piedra ha podido haberse puesto posteriormente y tal. No, no, esas pequeñas piedras ahí, esos son los sensores de movimiento, Eliseo. Tú, mientras veas esa piedra ahí, tal y como la dejaste, te demuestra que ahí no ha existido ningún movimiento en los megalitos. En el momento que tú vuelves allí y esa piedra no está... Está rota. Es un testigo. Claro, entonces ahí ya te demuestra de que ha habido movimientos. Así que hay que tener cuidado. Otro detalle. Mira ese detalle, Sergio. Bueno, todo esto está montado por donde yo estoy caminando. Y es que si veis esto de aquí arriba, es lo mismo. Escaleras. Destrozo, lamentablemente. Qué dimensión, ¿eh? Sí, es una pasada. Estaría aquí, ¿tú crees? No, ¿no? Imposible. Mira, fíjate este montaje de rocas que hay sobre nuestras cabezas. Es una columna de sillares cuadrados, prácticamente, ¿lo ves? Aquí a la izquierda, mira. Precioso, ¿eh? Sí. Recrea el útero de la diosa madre. Totalmente, ¿eh? Paredes uterinas, arquitectura metafórica. Por aquí también podrías pasar. Sí. Tienes dos opciones. Mira ese detalle, Sergio. Sí. Está claro, ¿no? Un escalón, todo colocado. Sí.
¿Lo ves? Mira. Una tríada de piedras. Que también se trata de un patrón repetitivo. Mira cómo está cumpliendo una función estructural. Totalmente, sí. Y mira cómo queda la figura en el ángulo del pasillo de visión. Una figura antropomorfa. Parece un ser que está... esperándote, contemplando, ¿no?, el paso. Es el guardián. Sí. A ver si nos deja pasar entonces ahora. ¿Tú qué crees? ¿Nos va a decir algo? Hay un guardián en cada estancia. Sí. Bueno, como hemos dicho antes, ¿no? Pues a estas figuras se les rendía mucho culto. Y esta religión en la India que lo hace, pues ¿de dónde viene todo esto? De la primera religión. ¿No? Que por eso están estas figuras en estos templos. Queda claro, ¿no? De qué se trata y de qué no se trata. Y es lamentable que sigan obsesionados con el tema de... De que todo es una casualidad. De la erosión, de los millones de años... Porque les desmonta todo el paradigma. Es decir... Da miedo. Habría que reescribir toda la historia de la humanidad y también... reescribir toda la geología histórica. No sirve para nada. Nos hemos quedado atrapados en viejos paradigmas del siglo XVIII y siglo XIX. Por mucho que quieran ocultar este descubrimiento, va a ser imposible. ¿Por qué? Porque esos vestigios se hallan en todo el mundo. Tienen un gran problema. Y aún no se han dado cuenta que se trata de arquitectura megalítica. Increíble.